Pues muy buenos días a todos los escritores que están mirando este video. Pues bueno, el día de hoy estamos acá en la casa de la tía Loy. Tía Loy, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Fíjese que ahorita nosotros nos vamos a hacer unos antojitos. Vamos a hacer unas dobladitas de pollo, papito, porque ya hemos salido mucho afuera y no hemos estado en cocina. No hemos cocinado, sí, no, mamá, y hoy, gracias a Dios, pues, el Señor nos ha bendecido de una manera grande. Y estamos aquí para poder hacer unas dobladas y van a ver la receta, cómo la vamos a fablicar en este día. Dobladas. Dobladas. Se la dicen así. Sí. Dobladas, empanadas, lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué? ¿Casita te doy? Así, señor Charles. Ya viene el 23, mamá, me voy a toda la plaza a recoger mis tazos, ya me pareció. Ya nosotros ya nos empezaron a dar, pero con Doña Wendy unos canastitos. Ay, Dios mío. Pues y aquí no. De verdad que el amiguis Chechis no sé qué nos irá a dar. Porque nosotros somos fieles las compradoras de Chechis. Y falta el otro donde compramos los víveres para los abuelitos, a ver qué irán a dar ellos. Tía Doris, ahí me viene a decir cuánto. Un calendario, tal vez. Aparte, sí. La mitad. ¿Qué es eso? Más seca. Sí. Es más seca. Oro maya, dice Abby. Mira que puro sabor a maíz tiene. Sí, es cierto. Pura tortilla. Yeah. Yo ya compré una bolsita de... Yo no me gustaba, pero ya me gustó. Ya. Yeah. Bueno, y chamás que no vino. ¿Y usted, Abby, está picando el chile? Ya, Dari, traiga agua. Sí, aquí, picando sí, el chile, Kevin. Cuando yo estaba en Guatemala, decía mi sobrina, tía, ¿por qué no regresa? ¿Por qué no? Usted es sextear, se fue, me decía, porque en la Sexta Avenida venden muchas cosas muy bonitas y bien baratas. Sí. Yes, ya sabía, ya que yo no me encontró, me andaba yo sexteando. Y tía Doris, y uno cuando sale y dice, hoy no voy a comprar mucho, ya cuando uno mira, ya ha comprado un montón. Cuando uno mira que ya no hay billetes. Sí, esta no se anda. Estaba diciendo el... Estaba ofreciendo un don, no sé qué cosas ahorita, y me dice, lleve. Con todo mi corazón le comprar a papito, pero el billete se me acabó, le digo. Ya no había billete, mamá. Sin el dinero uno no puede hacer nada. Porque lo tengo con la niña para la cabeza de color. Tía Loy. Ay, yo si me hubiera visto el coro. Charo, ¿y usted qué arreglito se va a hacer? Por amor. Ella no necesita sombrero, Wendy. Ella no se quiere quitar, ella no se quiere poner las acrílicas porque como se las. Wendy, ella no se quiere poner las acrílicas porque se las. Y ahora ya no. Miren, me están creciendo ahora. No, me dio risa ayer que me andaba en la moto, miraba de así, ve. Sí, con aquella armonía, mamá. Sí, yo me la estaba bachando. Mira, las mías, pero yo solo así, nada más las quiero. No me gustan muy largas. Y ahorita, mamá, no me las pongo, tengo partido sábado. No, ya no quiero ponerme así. Dijo, mamá, gasta uno solo. Mamá dijo, ¿y por qué no vino señor Wendy? Y dijo el domingo. No, mamá, ya están partidos ahorita, le voy. ¿Dónde voy a jugar, pues? Allá San Miguel, ¿tres? El domingo. Sábado. ¿Y la semifinal? Sábado, sí. ¿Un día semifinal, va? ¿Y qué? Ah, la Kevin, ¿y usted cómo le fue ayer? Que regresó dos veces, ¿verdad? Sí. Por estar en cámaras. No llegó luego a su casa. Bien. A las 8. Yo fui a jugar pelota a Bolívar. Ah, pero ayer fuimos a grabar allá en... Ajá. Ah, pero después de que fuimos a grabar, Kevin se fue. Sí. Hoy ni quería levantar. Para mí también. Renta la llave. Hola, Chanasi, ahora Chanasi, ¿qué hacemos por ahí? ¿Por aquí? ¿Cómo le baila? Un poquito parece Chanasi.
¿Andás? ¿Dónde fue usted? Cuéntenme. Ay, yo. Miren que ya estamos en hora de trabajo, papayito. Me estaba engañando la otra mujer. Defienda su chico, esposo Charo. No, ahorita ya Charo ya no, porque ella se le declaró otra vez a Charo. A la Vilma. ¿Quién trae los ojos hinchados? Van a llevar la... Y aquí no lo hicimos de maíz, sino que de seca. Porque a tía Dori le regalaron, entonces dije, tía Dori, lo voy a compartir con las amigas del canal. Sí, ajá. Cuando y quieran, ahí estamos bien. A la masa se le echó sal, consomé. Y aquí está, ustedes cuando hagan en casita lo pueden probar como queda, si queda bien de sal o consomé. Y Charo aquí está picando el apio. Eso se va a sofreír junto con el chile. Sí. Va a llevar cebolla también. Luego, ahorita también pues, estaremos cociendo el pollo. De ahí, yo no sé, tía Doris, cómo lo va a hacer, así picadito con el cuchillo o lo vas. No, mi amor, así, así. Yo digo que en hebras, aude o picadito. ¿Qué un es poquito. Eso, hebras? Sí, así ven. De la usa. De la usa, pues. Bueno, sí, así. ¿Verdad? ¿Verdad? Y ya de, por aparte, si ustedes quieren, solo le echan una salsita de tomate que salga bien espesita. Si ustedes si quieren, lo quieren acompañar con piquita, ¿no? Ajá. Se le puede echar a la salsa o si le quieren echar repollo o lechuga, como ustedes quieran prepararlo en casita. Y así vamos a estar el día de hoy haciendo nuestras empanadas. Empanadas de pocho. Cuando mi mamá hace de esto en la casa. Va a rendir agua. No va a estar para nada. No alcanza. Para vender. Ah, ¿sabe quién me encargó? Mi nena. Hay que mandarle pues. A ver, ¿qué tal con usted? ¿Qué? Le va a tener un mandado. Ah, chanadita, está excepcional, la Sharon. Va a salir un chavo aquí. Hoy te vas a poner a llorar, güey. No, chanada, de verdad que tiene, yo lo miro triste, lo miro con los ojos. ¿Y qué tiene? ¿Va a piscina? ¿Ah? Yo lo miro bien aquí, como al lado. Uy, no viene pío. Yo creo que la chava lo está peleando, va. Puede ir. Ay, amigo, yo digo que sí. Y tu cara en decir que era su novio. Y delante de mi presencia de gallardos. La chimoltrujera. ¿Es aventado el chanazo, güey? Ah, oh, no. Vale. No es de una sola mujer. ¿Lo peleé? Chanaz y su mamá no le dice casate, mijo, nada, no, nada. ¿Cómo le va a casar? Pero como si ahorita está en la plena flor de la juventud, apenas tiene 19 años, Wendy. Pero sí, se queda ahí para todos, ya que ya a esa edad ya está casado, ¿qué? Bueno, todavía no es su tiempo, dije. ¿Qué dice el chaval? Todavía no es su tiempo, el maíz. El maíz. Todavía no es otoño, dice. ¿Qué tal, gente, hoy? ¿Quién es un papá? El papá de las gallinas, dice. ¿Sí? Así pasa Guatemala viejo, tarea. Hace tu casa, sonrisa. ¿Verdad, Charos? Sí, de cierto, triste. Sí. Ay, me hizo llorar la cebolla. Está llorando por Chaná. ¿Sí, Chaná? Sí, está llorando por mí. Está llorando por mí.
¿Por qué será que la cebolla lo va a hacer llorar a uno? Bueno, dicen que porque uno es celoso, no sé, va, si será verdad, pero yo no soy celoso. No, yo digo que porque es muy fuerte. ¿O qué dice usted, Char? Saber quiero yo. Acláreme algo. Acláreme. ¿Qué será verdad que dice que cuando uno parte la cebolla y llora es uno celoso? ¿Va que no? Es mentira, porque si no llora uno, de todas maneras, si uno es celoso, no lo demuestra ahí. No, pues. Pero si ya ha oído ustedes, sí, sí dicen. Ese es un secreto nada más. Un dice. Dicen. Porque mire, ella trae los ojos enfrente. Ni no quedó. Las pestañas. Aquí está. Ya está todo preparado, ya solo para freírlo. Lo que salga el pollito, ya lo preparamos. Solo que salga el pollito va a quedar. Sí, eso va a ser rápido. Entonces aquí vamos a dejar este video y al ratito les vamos a enseñar un poquito más de lo que vamos a hacer aquí de las dobladas.